Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestra aventura de Onimusha Tactics. Onimaru y sus camaradas llegaron al castillo Kitanosho en búsqueda de la joya del dragón. Esta era su último rayo de esperanza. Con Kaidomaru convertido en un robot por Gilderstern, el espíritu del dragón descendería en él. Episodio 30. Desciende, espíritu dragón. Esa luz debe ser la joya del dragón. Simplemente no te rindes, ¿no es así? Corre todo lo que quieras, estás desperdiciando tiempo. No podrás irrumpir a través del campamento del dragón. No, si perdemos el corazón, el mundo está perdido. Nunca nos rendiremos, lucharemos hasta nuestro último aliento, mientras haya la más pequeña esperanza. Entonces prepárate a encontrar tu muerte. ¿7 van a luchar? Bueno. Pero madre, ¿a quiénes ingresamos a luchar? Metamos a este. Metamos a este arquero. Metamos a este. A esta. Faltarían dos más, ¿no? Ah, no, uno más. Alguien que esté mal en experiencia. Este. No, ya no tengo más. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Vamos a hacer este néctar. Bueno, vamos a... mejorar algunas cosas. Faltó uno, pero bueno, no importa. Vamos a luchar así. Aquí lo curioso es que este elemento, el viento es el más poderoso, ¿no? Hasta ahora ha visto relámpago y fuego.
Bueno, aquí lo más peligroso son esos Medusaim, porque tienen buena energía y tienen ese ataque que es bastante poderoso. ¡Oh! ¿Esto no lo hizo? Curioso. Pero bueno, ahí le quitaron 160 en dos ataques. Bueno. Pensé que iba a quitar más. Muy bien. ¿No lo mató? No, eso sí es muy inútil, hermano. Rey Onimaru, ¿entonces por qué tiene tan poquita defensa, hermano? Ni idea, pero bueno. Poquita, este ya tiene poquita energía. Una cosita. Yo pensé que se iba a venir ese monstruo.
ese personaje de Galleja me parece chévere ese el diseño y también las habilidades, ¿no? Porque es un espadachín, pero qué diferencia con ese teniendo ese hechizo, ¿no? De defensa, uff. Ay, lo mueve mucho. Exacto, Pronto si lo matará. Ah, bueno, no quito tan poquito como pensé que iba a quitar. ¿Que alcanza a matar? Bueno, ya. Ya tocó el turno de liquidar a este bandido. Como lo dije antes, es inútil. Onimaru, ¿has olvidado que transformé a Kaidomaru? ¡Kaidomaru, mátalos! Uy, se transformó otra vez en el hombre increíble. ¡Matar, matar! ¡Kaidomaru, alto! ¿Qué te dije? No importa lo que hagas, no tienes oportunidad de ganar. ¡Alto, Ryonosuke! ¡Soy yo, Sakura! Salvo, oiga. ¡Desciende, joya del dragón! ¡Desciende, espíritu del dragón!
¡Estás desperdiciando tu tiempo! ¡Un robot no es más un humano! ¡No tiene un corazón humano! ¡Es un monstruo! ¡Una marioneta Yenma! ¡Kaidomaru, te amo! ¡Te amo, Kaidomaru! ¡No me importa cómo luzcas! ¡No me importa el cuerpo que tengas! ¡Te amo! ¡Vamos, Kaidomaru! ¡Tú eres amable, Kaidomaru! ¡Kaidomaru! ¡Es más amable que cualquier otro! ¡Te preocupas por mí más que otro! ¡Diste tu vida para salvarme! ¡Kaidomaru, te amo tanto! ¿Qué estás haciendo, Kaidomaru? ¡Sakura! ¡No, tonto! ¡Kaidomaru! Lo hago corriendo. ¡Kaidomaru! ¡Sakura! ¡Uy, qué bien! ¡El espíritu del dragón ha entrado en Kaidomaru! No importa la forma del cuerpo, el espíritu aún reside dentro de él. Debemos agradecer a Sakura por esto. Fue el poder del amor el que provocó esto. ¡Kaidomaru! ¡Tienes el corazón para este trabajo! Te iniciaré en mi secreto. Permanece fuerte y dominarás mi técnica. Hacia el campamento del dragón a romper la barrera. Lo veo. Veo el campamento del dragón. Kaidomaru, dirígenos, vamos todos. Bueno, eso estuvo interesante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle pulgar arriba, compartir y suscribirse. Eso me ayudaría bastante, la verdad. Nos vemos en el próximo Let's Play. ¡Hasta pronto!